Una semana más con el noticiero Hachituso, donde todas las noticias son tan calientes que se te olvidará todo. Comencemos. Como patrocinador de esta semana, tenemos a Esdería y Joyería El Gruñón, donde las armas Dango 5 salen al primer try, pero los anillos no te los puede decir porque aún no lo está haciendo o no le cae las desetas. Pero ahí está nuestro patrocinador. Como primera noticia de hoy tenemos a Kylon que se quedó custodiando la bóveda para que la mafia del Gear no se sobe todos los ítems. Pero en otras noticias tenemos lamentablemente que a Guachiturro otra vez le dejaron solo las moneditas, lástima por él. Pero por algo servirán las moneditas, así que sigue dándole duro. Como siguiente noticia tenemos a Gus que esta semana, que es la semana del amor, entregó todo la tarjeta, los huevos, eh, la comida, su dignidad y hasta su su calvicie. Para que sea dominado como buen macho opresor. Y tenemos fuertes declaraciones de Mika que dice, "A mí no me mangonea nadie." Bien dicho, amigo. Espero que sigas así todo el día. Y en las siguientes noticias tenemos que a a P le gusta estar solo, pero no fue por decisión propia, así que los nuevos amiguitos le quitan el celular, le impiden hablar y al final se queda solito. No sé por qué será, no sé por qué lo aguantará. Yo creo que el amor entre dos hombres es lo más lindo que hay en esta vida. Ya casi estoy llorando. Bueno, suerte en su nueva relación. Y en una nueva noticia eh, descubrimos que el gallego filtró una nueva tier list donde destaca clases para tontos que son las clases que más tenemos en el grupo y la curva de aprendizaje que es muy difícil, que tenemos al dios Peter y a su fiel e inseparable amigo Female Kailon, donde se pelean al lado uno a uno a ver quién gana. Y para terminar descubrimos que Patricio, nuestro Gile de Estrella, puede calear y... Decirle a Flylon que se desusar y curar todo lo que pueda como un dios. Así que gracias Patricio y espero que veas el video. Muchas gracias. Y para terminar no olvides darle like al video. Suscribirte si aún no lo has hecho. Y como Siempre dale a la campanita por si quieres más contenido de este tipo. Nos vemos a la siguiente semana. Les habla Huachiturro y feliz día del amor. Feliz día de hacer el amor mejor dicho. Pásenla bien. No hagan muchas pajas. Hasta luego.